Sirves. Ya. Con absoluto respeto habremos de entonar nuestro glorioso himno nacional. Retiremos a nuestro lábaro patrio con los honores de ordenanza. Saludar. Ya. Orgullosos de nuestra historia, habremos de entonar el himno a Tlaxcala. Fuiste tú la raíz de la nación, como el sol.
árbol que corona el Macalpuelle, con un halo de luz casi divino, esta escala el futuro esplendoroso, que te forja invencible nuestra fe. Tu pasado de gestas prodigiosas, que ilumina imponente tu destino, esta fuerza que impulsa vigorosa, que el anhelo creador en nuestro ser. Hoy las armas que esgrime nuestra lucha son las armas de paz y de amistad, del esfuerzo fecundo que florece en el logro de pan con dignidad, y el arrojo del joven hijo de Encas, y la fuerza indomable de Tlahuicoles son la herencia que alienta nuestra raza, nuestro heroico afán de libertad, como el sol que corona el Macalpuelle con un halo de luz casi divino. Esta escala es futuro esplendoroso que te forja invencible nuestra fe. Tu pasado de que estás prodigiosa, que ilumina imponente tu destino, es la fuerza que impulsa vigorosa, el anhelo creador en nuestro ser. Ser su gloria, guerrero Tlaxcalteca, nuestro esfuerzo, trabajo y nuestra fe. Muchísimas gracias. Los invitamos a tomar asiento si son tan amables. Distinguidas autoridades, señoras y señores, preside este acto de arranque de campaña de canje de armas de fuego 2022 la gobernadora del estado, licenciada Lorena Cuellar Cisneros. Le acompaña el ingeniero Sergio González Hernández, secretario de gobierno. El ciudadano general de brigada, diplomado de Estado Mayor, Gumaro Cabrera Osornio, comandante de la 23ª Zona Militar. El maestro Maximino Hernández Pulido, comisionado ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública. Agradecemos la honrosa presencia de la maestra Maricruz Cortés Ornelas, magistrada presidenta del Tribunal Superior de Justicia. Agradecemos la honrosa presencia del ciudadano general de brigada, diplomado de Estado Mayor, Raúl Ruiz García, secretario de Seguridad Ciudadana en el Estado. Agradecemos la presencia del general de brigada, diplomado de Estado Mayor, Vinicio Perea Alcaraz, coordinador estatal de la Guardia Nacional. Asimismo, resaltamos la presencia de la licenciada Mariana Navarro Delgado, encargada del despacho de la Fiscalía General de la República en Tlaxcala. De igual manera, resaltamos la presencia de la maestra Jacqueline Ordóñez Brasdefer, presidenta de la Comisión Estatal de Derechos Humanos. Nos acompaña el contador público José Noé Altamirano Islas, presidente de la Coparmex en Tlaxcala. Es un gusto tener la presencia del ingeniero Roberto Peláez Curi, presidente de la Asociación de Empresas y Empresarios de Tlaxcala. Asimismo, como siempre, agradecemos la presencia del licenciado Marcos del Rosario Jaguet, presidente de la Canacintra Tlaxcala. Queremos agradecer la honrosa presencia de las presidentas y presidentes municipales, así como de los integrantes de la Mesa de Seguridad. Sean todos ustedes bienvenidos. Cedemos el uso de la voz al maestro Maximino Hernández Pulido, comisionado ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública. Muy buenos días, tengan todos ustedes, a todas las autoridades civiles y militares que nos acompañan. Con su permiso, gobernadora. El
Programa Canje de Armas de Fuego 2022 está dirigido al público en general y busca mantener a la niñez alejada de estos artefactos, prevenir accidentes y, a través de estímulos económicos y electrodomésticos, evitar que se cometan delitos y violencia. Además de la captación de juguetes bélicos intercambiables por juguetes didácticos, ya que las armas en el hogar no generan seguridad, sino todo lo contrario, generan peligro. De manera extraordinaria, esta edición, la campaña se llevará a cabo en dos etapas, contando con la participación de 16 municipios en cada una de ellas, lo cual agradezco mucho a los alcaldes y a las alcaldesas que nos estén apoyando, dando un total de 32 municipios, y el objetivo es disminuir la incidencia de delitos y accidentes en el hogar relacionados con la presencia de armas de fuego. Bajo el eslogan, las armas en el hogar son un peligro para tu familia. La meta este año será superar la obtenida el año pasado con 165 armas de fuego. La primera etapa será del 6 de junio, es decir, a partir de este día y hasta el 11 de julio, con un horario de lunes a viernes de 10 de la mañana a 16 horas y los días sábados de 10 de la mañana a 14 horas. La segunda etapa será del 3 al 29 de octubre con los mismos horarios. Informarles, durante el año 2021 se registraron 2.951 llamadas al número 911 relacionadas con las armas de fuego, y durante el periodo enero a mayo del presente año se han reportado 1.397 incidentes relacionados con la posesión de armas de fuego. Detonación de armas de fuego, hemos tenido 768 llamadas a 911. Lesionado por proyectil de arma de fuego, 47 llamadas en lo que va del año. Robo a casa, habitación, 8 llamadas a 911 de por medio un arma de fuego. Robo a transeúnte, 39 menciones de armas de fuego. Suicidios, de la misma manera, tenemos un incremento importante en los intentos de suicidio y suicidio con artefactos de armas de fuego, por lo que no podemos darnos el lujo, en el segundo estado más seguro del país, no permitir, no tener un programa de prevención en cuanto a este rubro. Arrancamos pues el día de hoy. Algunos enseres electrodomésticos que ustedes pueden presenciar así, aquí, son los que se van a entregar. Juguetes didácticos para niños que así deseen entregar a las autoridades sus armas réplicas, sus juguetes bélicos. Tenemos refrigeradores, pantallas, Alexas, freidoras de aire, computadoras, entre otros electrodomésticos. Muchas, muchas gracias. Damas y caballeros, en virtud de lo antes expuesto, en estos momentos se habrá de llevar a cabo el canje de réplica de arma de fuego por juguete didáctico. Le pedimos a nuestra gobernadora, si es tan amable, en hacer la entrega de su juguete didáctico al niño Asís Santiago Castañeda Cruz. Vamos a brindarle un fuerte y caluroso aplauso a Asís Santiago. De igual manera, hace entrega la niña Zoé Valentina Nava Hernández. En esos momentos hace el canje de arma de fuego la señora Teresa Cristina Hernández Sánchez. Y
del municipio de Terrenate. Vamos a brindarle un fuerte y caluroso aplauso a doña Teresa Cristina Hernández Sánchez, quien ya entregó el arma de fuego y pasa a recibir una freidora de aire. De igual manera, hace lo propio la señora Angélica Sánchez Andrade. Vamos a brindarle un fuerte y caluroso aplauso a la señora Angélica Sánchez Andrade por este gran ejemplo para toda la ciudadanía aquí en nuestra ciudad capital. Agradecemos la honrosa presencia del licenciado Jorge Corici Fragoso, presidente municipal de Tlaxcala. Muchísimas gracias por acompañarnos. Le pedimos muy respetuosamente al ciudadano comandante de la 23 Zona Militar, así como al secretario de Gobierno, acompañar a nuestra gobernadora a observar la destrucción de las armas que este día han sido entregadas.
Los invitamos a pasar a ocupar su lugar en el presidio. Mientras tanto, quisiera pedir a todos los presentes un fuerte aplauso para el personal de la 23 Zona Militar, así de la Comisión Ejecutiva del Sistema Estatal de Seguridad Pública, encargados de destrucción y canje de armas. Damas y caballeros, escuchemos el mensaje de nuestra gobernadora del estado, licenciada Lorena Cuellar Cisneros. Muy buenos días a todos ustedes. Quiero dar las gracias al secretario de Gobierno, Sergio González Hernández, al general de Brigada, Raúl Ruiz García, secretario de Seguridad Ciudadana, al general de Brigada, Gumaro Cabrera Osornio, comandante de la 23ª Zona Militar, al maestro Maximino Hernández Pulido, comisariado ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública, a la licenciada Mariana Navarro Delgado, encargada de despacho de la Fiscalía General de la República en Tlaxcala, a la maestra Jacqueline Ordóñez Brasdefer, presidenta de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, al presidente municipal de Tlaxcala, Jorge Corichi Fragoso, al contador público José Antonio Altamirano Islas, presidente de la Coparmex en Tlaxcala, al licenciado Marcos del Rosario Aguet, presidente de la Canacintra Tlaxcala, y al ingeniero Roberto Peláez Curi, presidente de la Asociación de Empresas y Empresarios de Tlaxcala, AC. A las presidentas, presidentes municipales que hoy nos acompañan, a los secretarios también del gobierno, todos sean bienvenidos a los medios de comunicación. Con mucho gusto les presentamos esta mañana la campaña Canje de Armas 2022, que hemos denominado Las Armas en el Hogar Son un Peligro para tu Familia. Esta campaña está dirigida al público en general y busca mantener alejada a nuestra infancia de estos artefactos, a efecto de disminuir el riesgo de que se cometan delitos y violencia asociados a los mismos. Vamos a desarrollar esta campaña en dos etapas, contando con la participación de 16 municipios en cada una, hasta llegar a un alcance de 32 municipios. Buscamos superar la meta del año pasado, que fue de 149 armas, de las cuales 97 eran cortas y 52 largas, además de las réplicas o juguetes que fueron cambiados por aparatos electrodomésticos y juguetes didácticos. Al igual que en la campaña anterior, le reitero a toda la ciudadanía que este es un acto que pueden llevar a cabo con la seguridad de que no se averiguará sobre el origen de las mismas ni con represalias para quienes las entreguen. Uno de los delitos del fuero federal con mayor incidencia en nuestro estado y que tuvo un ligero incremento el pasado año es el asociado a la posesión de armas de fuego y explosivos. Para mi gobierno, esta es una preocupación central y forma parte de los objetivos de nuestro Plan Estatal de Desarrollo, que es garantizar el derecho de nuestros ciudadanos a una vida plena de paz, libertad, democracia y armonía. Una de las herramientas fundamentales para alcanzar esto es por medio de la participación ciudadana que fomente la cohesión del tejido social y detone la regeneración ética de la sociedad y de las instituciones. En este sentido, hemos instrumentado la política denominada Emprender la Construcción de la Paz, que tiene como línea de acción la implementación constante del programa de canje de armas para disminuir delitos e incidencia. La paz es uno de los objetivos centrales para la Cuarta Transformación. Por ello, además de estas acciones, hemos llevado a cabo un importante trabajo conjunto de inteligencia con instituciones del gobierno federal y de coordinación con los estados vecinos y nuestros municipios, buscando hacer frente de manera efectiva a la delincuencia que queja a la región. Hoy quiero anunciarles la captura de una banda, de la banda más importante
dedicada al robo de transporte de carga en la región limítrofe entre Hidalgo, Estado de México y Tlaxcala, operando en los caminos y carreteras más importantes como el Arco Norte. Se presume que este grupo delictivo llegaba a robar hasta 5 trailers en un solo día y gozó de total impunidad en los últimos 10 años. Quiero felicitar el trabajo y la labor de coordinación de todas las instituciones que intervinieron y muy especialmente el apoyo de la Fiscalía General de la República, pues hoy estos presuntos delincuentes se encuentran ya vinculados a proceso. Vamos a continuar trabajando para mantener a nuestro Estado en paz, con tranquilidad, a nuestras familias y con un clima propicio para el desarrollo. Este es un gobierno que seguirá dando resultados. No tenemos derecho a fallar. Concluyo reiterando mi invitación a nuestros ciudadanos a participar en el programa de canje de armas y agradezco también todo el respaldo de la 23ª Zona Militar por todo el trabajo en este tema que ha sido tan importante. Y podamos retirar hoy estos artefactos, pueden marcar la diferencia de que exista una tragedia el día de mañana. Sigamos todos haciendo una nueva historia por Tlaxcala. Muchas gracias. Muchísimas gracias a nombre del Gobierno del Estado, de la Secretaría de la Defensa Nacional, así como la Comisión Ejecutiva del Sistema Estatal de Seguridad Pública. No nos resta más que agradecer la honrosa presencia de nuestra gobernadora, así como de nuestras distinguidas autoridades. Presidentas y presidentes municipales, por su asistencia, muchísimas gracias. Que tengan un excelente día.